Saliendo Morales por izquierda, dejó obras para Juan Bautista Cejas ante la marca de Emiliano Álvarez. Pisó y se fue por punta a izquierda. Bien pegado a la raya Bautista. Bicicletea la pelota, lo vuelve a encarar ahora a Emiliano Álvarez. El envío por bajo. Qué lindo toque de Allende. Morales al arco. ¡Gol! ¡Gol! Torque, gol del ciudadano, gol de Lucas Morales. Linda combinación entre Cejas, un pase de Galera y Bastón. Una asistencia preciosa de Marcelo Allende y el lateral sorprendió por su punta. Morales definió con pierna derecha, se la cambió de Pardo Fur. Y en 17 y medio, Lucas Morales dice que Torque le gana 1-0 defensor. Una jugada con el sello de Torque, triangulación por izquierda, la pelota fue al medio para Allende y el que picó fue el lateral Morales, que estaba mucho más adelante que el puntero Cejas, que se había tirado atrás para combinarse. Quedó mano a mano con Dufour, definió de derecha siendo zurdo en la entrada al área cuando Guerrero la pedía por el medio, prefirió el arco. El gol para Torque, pidió disculpas por su pasado violeta. Golazo de Cololo. Corner para Defensor Sporting, le va a pegar el propio Kevin Méndez. Qué zapatazo sacó el 10, ¿eh? Y qué zapatazo que sacó Tinaglini del ángulo. Centro de Méndez, gol Barrios, gol, gol de Defensor Sporting, gol del tuerto, gol de Francisco Barrios. Ya había avisado Kevin Méndez, la sacó del ángulo Tinaglini. Otra vez la buena pegada del 10. Esta vez para ejecutar este tiro de esquina apareció Barrios. Los anticipó a todos en el primer palo. Definió parado Tinaglini viendo cómo se metía en el fondo del arco. Y Barrios dice que Defensor Sporting en 38 empata 1-1 con Torque. Un centro que parecía sin demasiadas pretensiones. Cae unos metros adelante del punto penal. No la pudo conectar Balboa en el primer palo, pero tampoco la sacó ningún defensor de Torque. Y le gana la cuereada el picante Pereira Barrios para de derecha y con algo de fortuna en la pifia poner el empate ahora Defensor Sporting 1 Torque 1. Golazo de Cololo. Tiro de esquina para el Montevideo City. Torque le va a pegar a esta pelota, si no veo mal ahí la sombra me tapa un poco, creo que se Allende, creo que le va a entrar el chileno. Está Guerrero en el área, está también Ceballos, subieron Orihuela y Arismendi, llega el envío voladito, cabezazo, gol, gol. Guerrero, gol de Torque, gol del Montevideo City, gol de Sebastián Guerrero. Buena pegada desde el tiro de esquina. Qué cocazo, ¿eh? Qué frentazo de Guerrero que se elevó y la puso en el ángulo. Y en 42 minutos gana Torque 2-1 Sebastián Guerrero. Con la misma moneda le pegó Torque al toque del gol de Defensor Sporting en un tiro de esquina. Llegó un córner para el conjunto ciudadano y apareció Guerrero con un cabezazo bárbaro poniéndola lejos del alcance del arquero violeta. Y Torque vuelve a estar arriba en el marcador. Ahora gana 2-1. ¡Golazo de Cololo! Viene Torque con números, pelota de Cartagena para Palacios al medio, lo tiene Torque, gol, 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 gol de Torque, gol del City, gol del chileno Marcelo Allende y nomás lo liquidó. Lo dijo Parisa, veremos si lo puede empatar Defensor o Torque lo liquida de contra. Y Marcelo Allende, el chileno, es el que sobre la raya solo le bastó con empujar la pelota para inflar la red y que Torque liquide el partido y que Torque se lleve los 3 puntos. Jugada de Palacios, buen desborde del argentino, linda pelota al medio. Allende gol, Torque gol, Torque y triunfo. Y otro gol con la marca registrada de Torque porque va tocando por afuera y el que cae por el medio es uno de los volantes que llega como centro delantero, arrastró la marca Siria el primer palo por la mitad del área, apareció el chileno Allende para liquidar el partido a los 88 minutos. Dice que Torque está ganando 3-1 y se va a quedar con su primer triunfo en el Apertura 2022. Golazo de Cololo.